Dejé San Luis Potosí en 1975, cuando yo tenía 25 años, casi 6 años después de que publiqué mi primer libro, 4 años antes de que publicara mi segundo, y me fui a la Ciudad de México a estudiar al Colegio de México, una maestría en ciencia política después de que yo había estudiado la licenciatura en Derecho. Yo quería ampliar mi horizonte en las ciencias sociales y creo que en general ampliar el horizonte, el restringido horizonte cultural que yo tenía, porque al final, como muchos jóvenes de mi generación, aunque vivíamos en un San Luis de mucha intensidad cultural, muy a la tradicional, digamos, esa intensidad cultural, literaria o poética, pues la marcaba la omnipresencia de dos grandes figuras, como eran Manuel José Otón, el poeta modernista sacrosanto, y Ramón López Velarde, un poco más contemporáneo, que marcó decisivamente pues, a todas las generaciones de la posrevolución, digamos, del siglo XX, ¿no? Pero nosotros, los escritores que nos iniciábamos entonces, teníamos ese horizonte, digamos, de la poesía decimonónica y casi no teníamos el horizonte del siglo XX, a pesar de que el siglo XX ya estaba muy avanzado. Conocíamos La Paz y su antología, la poesía en movimiento, conocíamos a Efraín Huerta, la generación de contemporáneos, en fin, casi todo lo de cajón, pero no conocíamos a la gran poesía universal, digamos, ¿no? A los autores más contemporáneos. Yo poco antes de dejar San Luis conocí a Pasolini, por ejemplo, lo descubrí como poeta. Y siento que me ayudó muchísimo porque Pasolini es el poeta anticatólico y más específicamente antijerarquía católica. Pasolini nació en una región del norte italiano, en el Friul. Escribió poesía dialectal, por cierto, y tenía una actitud plenamente rabiosa respecto de la Iglesia Vaticana, no respecto de la religión en sí misma, porque la región en la que creció Pasolini era una región campesina, en donde se practicaba, pues hacia la década de 1920, se practicaba el cristianismo primitivo, ese cristianismo que no necesita de curas, ese cristianismo que es primigenio. Eran creyentes, pero no pensaban que debía haber una jerarquía corrupta y perversa como la entendía Pasolini. Tiene un gran libro primerizo, La religión de nuestro tiempo y El ruiseñor en la iglesia católica, que a mí me impresionaron mucho. Entonces, cuando yo dejé San Luis Potosí, lo dejé para vivir una especie de proceso de liberación de ciertas ataduras que había aquí. Pero tampoco quiero ser injusto porque ciertamente había ya una puerta entreabierta que algunas figuras muy generosas nos abrieron a mí y a los poetas que por entonces nos iniciábamos. Y esas dos figuras eran Joaquín Antonio Peñalosa, el padre de Peñalosa famoso, y el licenciado Félix de Aguajare, que de entre los poetas anteriores a nosotros, pues se caracterizaba por su frescura, por su cultura. Era un hombre muy formado en la filosofía, era un sabio el de Aguajare, que conocía a Husserl, a Sartre, el existencialismo, en fin. Y Peñalosa, bueno, pues era un gran conocedor de los clásicos. El primer hombre que estudió, el primer potosino que hizo un doctorado en letras fue Peñalosa, lo hizo en la Iberoamericana. Y ciertamente era un hombre informado. Peñalosa nos descubrió algunas obras poéticas como la de Cardenal, de Ernesto Cardenal, que bueno, era otro cura, y la de los novísimos poetas españoles que encabezaba la generación de
Vicente Molina Foix, Manuel Vázquez Montalbán y Leopoldo María Panero. Peñalosa nos abrió esa puerta, nos entreabrió la puerta de la poesía social española. Un poco al Octavio Paz, que esa generación prefería, pero definitivamente, el San Luis de la década de los 70 era un San Luis marcado por el tradicionalismo en la cultura. Y bueno, pues es explicable, es una zona ideológicamente conservadora y liberal al mismo tiempo. El San Luis del siglo XIX y el siglo XX siempre han vivido la tensión entre posiciones muy avanzadas y posiciones muy retrógradas, ¿no? El San Luis que yo vengo a reencontrar muchos años después, bueno, es un San Luis que vive una intensa modernidad consumista, no deja de tener lo que tienen otros espacios urbanos del país, tienen una infraestructura comercial de consumo muy vistosa, que casi, no digo que asfixie, pero invade la importancia y la belleza del centro histórico. El San Luis que yo vengo a reencontrar es un centro un poco feo, lleno de tiendas de chácharas, lugares que son muy emblemáticos, están invadidos no solo por el ambulantaje, sino por una estética y un descuido en el mobiliario urbano, las bancas, los anuncios, en fin. Y bueno, esto produce un poco de shock. Pero el problema central es que sigue siendo, y esto yo creo que es para bien y para mal, sigue siendo un espacio donde la identidad, el orgullo de ser potosino, esta personalidad colectiva cerrada, que es muy hostil frente al extranjero, y esta incapacidad que a veces se da, a pesar de la modernización que ha ocurrido aquí, para pensar que el mundo existe. Me parece que hay una visión, y creo que pasa un poco en el país también, a los mexicanos nada más les importa México, y a los potosinos nada más les importa San Luis, ¿no? Hay una especie de ego colectivo que no deja ver y descubrir y refrescar, bueno. Pero al mismo tiempo, con esta realidad, hay también otra realidad que yo creo es muy prometedora. Yo encuentro que hay un conglomerado de gente joven escribiendo, haciendo audiovisual, están en gastronomía, en fin. Creo que hay una generación muy creadora que no está siendo bien incorporada por las instituciones culturales y educativas. Creo que las expectativas y la ambición y el genio que lo hay de esta generación no ha sido comprendido ni ha sido estimulado. Creo que las instituciones están atrás de las iniciativas de los jóvenes. Yo siempre que vengo tengo la experiencia de encontrarme con alguien que me deja algo. Eso no ocurre en cualquier parte. Hay que decirlo con justicia, porque si no, entonces nos damos un tiro y nos metemos a la tumba del autor del Idilio Salvaje. Ese es el San Luis que yo encuentro. Políticamente, pues, es un San Luis un poco más reconciliado consigo mismo, aunque sigue habiendo sobresaltos, porque esta ha sido una comunidad que se ha dividido a lo largo de 50 años. Vivió procesos de confrontación interna, cívica, contra caciquil, caudillesca, en fin, que no le permitieron avanzar. Políticamente hubo un retraso muy grande. Y luego vinieron estas administraciones panistas que, a mi modo de ver, agudizaron el retraso y aceleraron ciertos procesos de crisis en el país y aquí. No creo que haya existido una transición democrática. Creo que se fue una engañifa. Y no quiero decir que no haya habido luchas democráticas en el país. No, sí las ha habido. Pero quien se ha encargado de
de conducir el proceso, las élites estas poderosas que tenemos, pues me parece que pervirtieron lo que pudo haber sido un cambio importante para el país, ¿no? En San Luis yo observo que una tendencia a la normalización de la vida política y colectiva, y eso no está mal, ¿no? Me da alegría que San Luis de todas maneras ahí está, ¿no? Que Daguajare olímpicamente llegaba y nos preguntaba qué le recomendábamos como lecturas. Daguajare, en fin, al final nos recomendaba, aunque no lo quisiera, pero él casi nos exigía que le recomendáramos lecturas. ¿Qué está usted leyendo, Márquez? ¿Qué me recomienda? En fin. A mí me parece que eso no es un detalle, me parece que es una actitud muy importante, porque Daguajare vivió y murió así. No fue el intelectual pretencioso, egocéntrico, que abunda en nuestro medio, ¿no? Y que se les perdona si son talentosos, pero hay muchos que no lo son, en fin. Miguel Donoso fue un hombre de acendradas convicciones, que nos abrió la puerta al mundo, nos ayudó a dar el paso a la ruptura. Yo me fui, pero otros se quedaron, y de todas maneras hubo un rompimiento con las antiguas formas de concebir la creación y de enfrentarla, ¿no? Me parece que como Peñalosa, Donoso permanece vivo porque era en Donoso la actitud crítica, autocrítica y el rigor con el que se debe enfrentar el oficio literario, pues están ahí, ya no digo como una enseñanza, están como un método. Donoso solía decir en las sesiones de taller que la literatura sí era un don, como a la gente que se le da la pintura, en fin, pero decía, pero es una dificultad adquirida, no basta con el don, ¿cómo lo trabajas? ¿Qué lees? ¿Y cómo enfrentas la literatura de tal manera que con el tiempo no pierdas la ingenuidad creadora de la que hablaba Thomas Mann? Entonces, tener un recorrido largo en la obra propia, en la obra de los demás, supone que debe asumir uno una serie de cuidados para que la idea fundamental del acto de escribir no se pervierta, ¿no? Yo creo que esa es una gran enseñanza que nos vino de Miguel Donoso y de Félix Daguajare, pues... Este gran ejemplo de qué es lo que no debe ser un intelectual, de qué tipo de comportamientos no puede asumir. Y vaya que Daguajare fue un hombre comprometido con un proyecto político, con gobiernos priistas, él fue priista, pero esto al final no contaba, no importa. Daguajare fue mucho más que eso, ¿no? Y nos queda como ejemplo. El caso de Peñalosa, a mí me parece que independientemente de su obra poética y de su trabajo cultural que lo tuvo en San Luis y muy importante, era un hombre, a pesar de estar en la parroquia y en el campanario, era un hombre bastante abierto. Yo casi lo veo leyéndonos aquí en su casa de Arista, mientras comíamos galletas, unas regañadas que por ahí siempre tenía, con el café, leyéndonos la oración a Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal, ¿no? Y la leía en un tono gozoso, yo diría un poco erotizado, eróticamente católico, digamos. A mí me sorprendió mucho esa capacidad, esa apertura de Peñalosa. Era un hombre muy autocontenido, pero un hombre que gozaba la literatura y que se sorprendía con ella, ¿no? No obstante, pues, que como todo buen cura, tuvo una formación en los clásicos, en la cultura grecolatina, que no lo atrapó, digamos, que no le impidió
leerse, sentarse a leer al loco de Leopoldo María Panero, por ejemplo, ¿no? Y de sorprenderse con la poesía de Panero, que yo creo que de esa generación de españoles de los 80, de finales de los 70, pues era el poeta más complejo, digamos, ¿no? Yo de esa manera recupero a esas tres figuras, pero también me gustaría hablar de cómo percibo a mi generación, cómo veo a David Ojeda, por ejemplo, ¿no? A David yo lo conocí 3 años antes de publicar mi primer libro, sí lo conocí en el 67, quiere decir que estamos casi a 50 años de ese encuentro en la poesía. Transitamos por muchas experiencias juntos o aparte, siempre en un diálogo muy discutidor y muy intenso. Y vivimos a plenitud juntos la experiencia del taller de Miguel Donoso, que yo interrumpí en 75 cuando me voy a estudiar a México y después me voy, 2 años después, me voy a estudiar a Francia. Entonces yo tomé una cierta distancia natural del taller y de la vida literaria en torno de él. Pero veo, por ejemplo, el derrotero de David Ojeda, el derrotero creativo, que es un hombre muy disciplinado, muy riguroso, ha producido una narrativa muy importante, tiene una actitud modesta, no se preocupó por forjarse un nombre en las marquesinas de la pretensión y se preocupó mucho más por compartir sus experiencias creativas, sus lecturas, su conocimiento en grupos y grupos y grupos de jóvenes en distintas partes del país, en La Laguna, en Zacatecas, en Ciudad Juárez, en fin. Se dice fácil, pero son muchos años dedicados a compartir, no digo enseñar porque no veo que él se asuma como el santón, como el maestro santón, a compartir sus experiencias con los más jóvenes. Yo tuve el privilegio, por ejemplo, hace año y medio, de discutir mi libro, este que se acaba de publicar, con los jóvenes integrantes del taller de David, a quienes convocó en una sesión especial para que abordáramos mi libro. El día de la presentación del libro yo le agradecí a este grupo de jóvenes el haberme ayudado a pulir finalmente la estructura del libro. Y David sigue en eso, en estas horas debe estar sesionando con su grupo en la Casa de la Cultura. Hay otros personajes que no corrieron, digamos, en intensidad como David. Hablo, por ejemplo, de Armando Adame, que es de nuestro grupo, es un personaje muy interesante, muy preocupado por la labor editorial, con una obra literaria menos profusa, digamos, pero no por ello interesante. También dedicado a la divulgación de la literatura, a los talleres, en fin. Y bueno, está Eudoro Fonseca, que llegó un año después de iniciado el taller, en 1975. Eudoro pues, se cuece aparte, él tiene una trayectoria muy desarrollada. Con Eudoro comparto el interés por las ciencias sociales, él hizo un doctorado en España sobre historia y ciencias sociales. Y Eudor sí tiene una larga lista de publicaciones y de premios. Justo está por publicar un nuevo libro. Y bueno, ha sabido combinar la creación poética con la gestión cultural. En San Luis, su paso por el Instituto de Cultura marcó, yo creo que marcó una época, hizo un buen trabajo. Y ahora lo veo pues dedicado a lo que también siempre ha ejercido, que es la docencia y la escritura de la poesía, ¿no? Tiene una voz propia muy intensa y pues estamos hablando de que han pasado casi 43 años de que tuvimos el primer encuentro como generación.
Hay otros compañeros como José de Jesús San Pedro, que él radica en Zacatecas. Fue muy, muy joven, fue Premio Nacional de Poesía en 75. Y es una gente que, como David, ha ejercido el magisterio, son jefes de una generación. Muchos en Sorna y no tanto, los tratan como caciques culturales, como caudillos culturales, y eso denota pues su capacidad para dirigir proyectos, para proponer proyectos culturales y literarios, ¿no? Yo así veo y rescato a algunos, estoy omitiendo a muchos, pero algunos de los compañeros de aventura, digamos, fundamentalmente en los talleres literarios. Antes se decía un poco coloquialmente que era como el trato con las mujeres, ¿no? Que si tú las dejas, tú las descuidas, ellas te dejan a ti. Si tú dejas a la poesía, pues la poesía te deja, ¿no? Yo no creo que sea tan cierto. Yo creo que es un ir y venir, ¿no? Tengo un amigo que dice, yo ya no soy poeta. Ser poeta no es como ser arquitecto, digamos, ¿no? Ser poeta es una forma de percibir la vida, escribas o no escribas, ¿no? Los chinos, por ejemplo, en la vieja tradición china milenaria, escriben no para hacer carrera literaria ni para ser anunciados, en fin. Escriben humildemente en un cuadernillo que guardan una vez terminado en un baúl y lo depositan debajo de la cama, del camastro. ¿Qué es escribir para estos personajes? Pues es una experiencia fundamentalmente íntima, ¿no? Y ya, bueno, el hecho de la divulgación es otra historia. De mucha gente no se sabe si dejaron de escribir o no. Muchos sí, desde luego, ¿no? Yo podría hacer un caso de ejemplo. Mi último libro se publicó en 1999. Estamos a 16 años de ese acontecimiento. Era un libro muy desangelado, un libro que toca el tema político muy directamente. La miseria política de nuestro tiempo se llama. Y quizá yo me problematicé en la construcción de la poesía. Y durante 16 años estuve trabajando en distintos proyectos, combinándolo con la vida académica que siempre tuve y con la actividad como consejero político, que también me ha implicado muchos esfuerzos en la vida. Pero muchos suponían que Enrique Márquez había callado, que yo no era más poeta. Yo me sonreía un poco porque pues, tampoco se trata de andar anunciando lo que uno está haciendo. Muchos se sorprendieron cuando vino este libro y por la forma en que viene, digamos, que es un libro además editorialmente muy, muy bonito, ¿no? Muy bien hecho, muy cuidado. El problema que yo creo, el riesgo que están corriendo muchos jóvenes, yo no diría que ojalá, que al contrario, que tuvieran espacios de tiempo largo para pensar y sobre todo para leer mucho. Yo encuentro en San Luis, en México en general, pero en San Luis particularmente, que hay jóvenes que tienen menos de 25 años o 30 y ya tienen 8 libros publicados. Algunos de ellos son 8 poemas, en fin. Me preocupa un poco eso y los premios, ¿no? Entonces, como si los premios y las publicaciones lo hicieran a uno, ¿no? Son preocupaciones, creo que bastante frívolas desde mi punto de vista. Hay jóvenes que han ganado todos los premios, que escriben para el perfil de los premios. Como hay escritores que escriben de acuerdo al tipo editorial que los va a publicar. Hay escritores mexicanos que han sido internacionalizados porque publican en Anagrama de Barcelona. Pero uno puede identificar su estilo y es un estilo muy grato a la editorial, ¿no? Muy complaciente. Entonces,
estamos ante un fenómeno de distracción, de perversión de la literatura, ¿no? A mí no tiene por qué venir a decirme un editor cómo debo pensar y cómo debo crear, ¿no? Casi. ¿Qué personajes sí son buenos y qué personajes no son buenos literariamente hablando? Yo veo que hay tentaciones y hay gente con talento que puede incluso comercializarse y dar la falsa impresión de que en efecto esa es la literatura importante, ¿no? Incluso la que más se vende, ¿no? Hay el caso en la literatura contemporánea de lengua portuguesa en Portugal, el caso de un escritor muy conocido, por ejemplo en español, a pesar de que casi toda su obra está traducida, se llama Antonio Lobo Antunes, es un escritor complejo, narrador, tiene una densidad poética su narrativa, pero las dos o tres figuras, digamos, que generacionalmente coinciden con él, pues están en, no digo en la complacencia, bueno, pues están en el gran mercado. Y Lobo Antunes, que para mí es el gran escritor que ha dado Portugal en el siglo XX, es un poco despreciado, ¿no? No, bueno, vende libros, pero su actitud no es la de promoverse como el próximo premio Nobel y ni como el autor del manual de la ceguera y de quién sabe qué. Eso ocurre en todas partes, ¿no? Creo que la tentación de hacer una gran carrera literaria y de tener un gran nombre sí puede perder a alguien. Ojalá que todo el mundo fuera más despacio, ¿no? Y tuviera la actitud de Juan Rulfo, que se quedó con dos libros, ¿no? Y a Rulfo siempre le reclamaban que no hubiera publicado más, ¿no? A Carlos Fuentes con el tiempo le reclaman por qué publicó tanto, ¿no? Yo recuerdo a doña Juanita, como le decíamos, con mucho cariño. Era una mujer muy entusiasta, Juana Meléndez. No tuvimos nosotros la oportunidad de que fuera nuestra maestra, digamos. Teníamos una organización, una agrupación, la Sociedad Literaria Otón, que hacía muchas actividades, en fin. Y ella siempre generosa, participaba y nos apoyaba ya en las publicaciones, en fin. Yo la perdí un poco de vista hace muchos años. Entiendo que tuvo talleres y que en ese territorio se generaron algunas opiniones encontradas o polémicas en torno de ella. Pero lo que es más importante, que es su obra, pues yo le perdí la pista. Ya no supe exactamente qué siguió a sus libros primeros. Pero me parecía el ejemplo de una mujer con una gran pasión, ¿no? Con una gran pasión, así se expresaba. Y bueno, los compañeros de su generación, como de Aguajare, la reconocían mucho en su poesía, ¿no? Porque doña Juana fundamentalmente era poeta, aunque creo que no estuvo alejada de la narrativa. En relación a los cumplidos, no, a mí no me, a mí me marea el whisky, pero los cumplidos no. Los cumplidos, yo lo dije un poco en broma esa noche, la de la presentación. Los cumplidos son muy merecidos, y yo decía, porque vienen de la gente que me quiere, ¿no? Sí me puede parecer sobrado que Eudoro diga que este libro es el libro más importante del momento, porque es muy difícil, aún si está descontaminada esa opinión del enorme afecto y cariño que nos tenemos y siempre nos hemos tenido. Yo creo que tampoco se puede poner en el terreno de la falsa modestia, porque eso también es molesto, ¿no? Nosotros, David, Eudoro, San Pedro, quienes estábamos en esa mesa, hemos recorrido mucho, mucho trecho, no hemos estado en el facilismo, cada uno a su modo ha enfrentado su obra con mucho rigor, digamos, ¿no? No, en ese sentido no tenemos un grupo
pero un grupo con la connotación de siciliana, digamos, ¿no? Nosotros hemos estado en una historia que a veces nos reúne, a veces no nos reúne, que ha sido una historia de sistemático trabajo. Por ejemplo, San Pedro finalmente tiene desde el 75, tiene solamente un ejemplo de Salto de Gato Pinto, su libro, y se ha negado a publicar uno más. Cuando viene al Festival de Letras, lee poemas impresionantes, y bueno, pues alguna decisión tendrá al respecto. Pero me parece que sí, la presentación estuvo muy cargada de cariño, de amistad, y eso pues, tampoco debe asustarnos. Pero también creo que fueron rigurosos. San Pedro a mí me señaló, por ejemplo, que habría que hacer algo con el tema de la puntuación, y ese es un asunto que yo no he resuelto bien. No es que yo no me preocupe por poner bien un punto y coma, no se refería a eso, sino que hay cierto tipo de textos que necesitan limpiarse de la puntuación, que no deben llevar puntuación. Entonces, por ejemplo, eso no es cualquier cosa, no es quitar puntitos y comitas. Pero creo que lo que privó esa noche fue como la celebración, ¿no? Bueno, si nosotros no celebramos, no en la aparición de un libro mío, el evento mismo de la poesía, el acto mismo de la poesía, de la literatura, pues estamos perdidos, ¿no? En ese sentido creo que fue un evento muy importante, y todavía más que estuviera Juan Manuel Carreras, que es amigo mío y que hoy es el gobernador de San Luis. Estuvo Fernando Silva, viejo amigo mío también. Y esto ayuda, sin que haya sido un propósito, ayuda porque entonces se proyecta la idea que hay un interés por la cultura y por apoyarla, ¿no? No es un interés porque los poetas se acerquen al poder y esas cosas. No. Entonces yo creo que tienes razón. Son censurables las actitudes salameras y protectoras cuando se dan en el terreno de la mediocridad, ¿no? Pero si vienen de gente como David Ojeda, de Eudoro Fonseca y de José de Jesús San Pedro, pues yo no tengo más que recibirlas con gozo, porque sé que ellos de quién provienen, pues, ¿no? Por una parte, y por otra, pues yo estoy más allá de la lisonja. Eso no me alimenta a mí, no es algo que... probablemente el elogio o el reconocimiento cuando publicas tu primer libro sí es decisivo, ¿no? Cuando salió mi primer libro en el 70, Joaquín Antonio Peñalosa publicó una en forma de carta a la licenciada Robles Oyarzún. Publica un comentario sobre mi primer libro, ¿no? Entonces le dice: Doña Rosario, le escribo para decirle que acabo de leer el libro de un joven poeta, ta, ta, ta. Y tiene ahí dos, tres frases que a mí me ayudaron mucho emocionalmente, porque era el primer comentario que se hacía de un libro mío. Yo sé que ese libro, pues, en perspectiva, pues tenía muchas carencias, en fin, pero fue fundamental el comentario generoso de Peñalosa para que yo siguiera, digamos, ¿no? Pero ahora un comentario, una lisonja, ¿para qué no sirve? Yo me considero muy cumplido. Yo no he recibido premios ni los he buscado, ¿no? Y frecuento muy poco la vida literaria, el medio literario. Quizá guarde como el reconocimiento máximo el hecho de que cuando salió mi segundo libro, Carlos Monsiváis me incluyó en su antología La poesía mexicana del siglo XX. A mí me parece es el hecho de mayor reconocimiento, viniendo de quien venía, porque Monsiváis era uno de los grandes críticos de la literatura mexicana, junto con Octavio Paz, creo que son los dos máximos, ¿no? Y en esa parte yo me siento cumplido, digamos, porque también en la vida hay muchas otras cosas que me llenan y que me equilibran. Entonces, no. Estoy
Yo divido el año con estancias en el DF y 6 meses, 5 meses en París, digamos, ¿no? Tengo a mi cargo una cátedra con estudiantes de historia, de doctorado, para hablarles de historia de América Latina, ¿no? Y eso me permite, pues, tener un espacio de creación muy tranquilo, ¿no? Leo muchísimo, me actualizo de libros muy importantes y tengo la tranquilidad, digamos, de poder escribir, ¿no? Ahorita estoy con 2 proyectos que espero van a ser editados este año. Un libro sobre Simone de Beauvoir y un libro sobre Pasolini, ¿no? El libro sobre Simone de Beauvoir tiene que ver con su perfil como mujer, más que como la Juana de Arco del feminismo internacional, digamos, ¿no? El proyecto se titula Por el momento, el primer orgasmo de Simone de Beauvoir, ¿no? En donde yo la humanizo y le imprimo la intensidad de su experiencia sexual, de la que no se habla, ¿no?